Venga, vamos a ver qué nos quedó de Averrus. De acuerdo que como no entraba en cola, no pudimos en este caso verla, así que lo grabé en off y lo vamos a ver ahora. Vale, de momento que entras, de acuerdo, tienes que matar a estos NPCs, ¿vale? Te van saliendo estas dos serpientes. Hay que tener cuidado con ese área que deja en el suelo y con unas áreas que va tirando. ¿De acuerdo? Aparte hace bastante daño. ¿Ves? Esa área del suelo te tienes que quitar. ¿De acuerdo? Esa no hace tanto daño, pero esta que tiene el suelo sí. Esa sí que te tira, te hace bastante, bastante daño. Vale, eso es solo pull. Vale, en el momento que lo matemos, a ver si cae. A ver, se tiene que ir retirando de esas áreas. Para que el otro, de momento que caen esos dos, salen otras dos serpientes. Otros dos gusanos de magma voraz. Lo mismo, misma mecánica. Van a tirar las áreas que te tienes que quitar y el área esa que hace a los melees que también te tienes que retirar. Este es lo bueno, que están más juntitos. Entonces las habilidades de daño que deis a dos objetivos a la vez va a ser más fácil en este caso que les deis, ¿lo ves? He tirado la aguja y le da a los dos. En los anteriores no. En los anteriores no llegaban. Vale, se ha muerto. Y ahora el siguiente. A ver, te quitas del área. Y ahora salen otros dos, misma mecánica, ¿de acuerdo? Hay que pegarles, esquivar ese área y el área del suelo. ¿Vale? Ahí me voy. Le quiero decir, tiene que hay que evitar también el magma, ¿de acuerdo? El magma quema. Entonces hay que evitarlo también. Vale, este ya va a caer. Ya han caído los dos. Vale. Ahora, este es el boss. Esta hidra que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Se llama Magmorax. Es un boss bastante sencillito. ¿De acuerdo? Estamos en Looking for Group, también hay que decirlo. Pero es bastante sencillo. Vamos a ir viendo los tips. Vale, simplemente ahora al principio tenemos que pegar pa 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 como si no hubiera un mañana, le pegáis con todo. Vale, esto que tiene en el suelo, eso que tiene en el suelo te tienes que quitar, ¿vale? Y luego te va a poner a, ¿veis? Ha puesto un área, está marcado el jugador, y en ese área va a haber fuego en el suelo. El fuego se elimina metiéndote, te va a hacer daño, ¿de acuerdo? El objeto tiene que estar atento, pero si te metes en el fuego, lo va reduciendo. Y ese cono que tira, te tienes que quitar del medio. La idea es, lo que deja en el suelo, consumirlo, ¿de acuerdo? Porque si tú no lo consumes, va a ir creciendo y al final se hace toda la plataforma, ¿vale? Ahora, ¿veis? Tira el cono de... Tira otra vez
las bolas de fuego, ¿de acuerdo? Que lo mejor es quitaros para no hacer daño. ¿Lo veis? Tira los tres, os podéis juntar, no hace falta que os separéis. Aquí os podéis juntar los tres y es más fácil consumirlo entre todos, ¿de acuerdo? Porque el daño se distribuye entre todos los personajes que haya. Vale, o sea, hay que seguir pegando. Te empuja, ¿de acuerdo? Aquí el problema es que si estás muy cerca del magma, si te empuja te lleva el magma, para salir del magma tienes que ir andando y puede que mueras. ¿Vale? De todas maneras, donde está blanqueando está perfecto, porque así solo el tanque es el que está recibiendo el daño. ¿Vale? Si empuja tú te vas para la plataforma, no te llegas a caer en el magma. Si os dais cuenta también, las bolas de fuego que tira para arriba, hay gente que se pone, ¿de acuerdo? Si os ponéis también se distribuye el daño y no le hace tanto daño a una única persona. Le seguís pegando, este es muy sencillito, este no suele morir nadie a menos que caigas en el magma. Vale, sí, le sigue pegando, ¿ves? No tiene mucha más mecánica en lo que fue Uru. El cono te tienes que quitar. Vale, las áreas del suelo que se pone a cada uno. Aquí lo que digo, podéis juntar todos y así es más fácil. Lo podéis juntar donde está el boss y toda la melee se lo va consumiendo. Ahí, si los geales están atentos, le van también a la party. ¿Lo ves? Aquí te saca. Lo bueno es que si tenéis alguna habilidad para poder meteros, como yo con el cazador de demonios, pues lo podéis meter rápido, si no. Vale, un 11%, ya casi está caído. Muerto. ¿Lo veis? Este no tiene mucha historia, la verdad. Es muy facilito de hacer. Yo pensaba que iba a estar más complicado, pero es muy muy sencillo. Apenas nadie muere, tienes que haberte despistado mucho para morir. Y es relativamente muy muy sencillo. El Looking for Group, ¿de acuerdo? En otro pues no sé, te sabría decir. Eso ya en otra dificultad no lo he probado. Pero vamos, que es bastante, bastante sencillo, ¿vale? Y pum, 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 pum. Vale. Y este listo. Vale.